Una de las leyendas mayas que más me habían llamado la atención es la de la casa del Huaycot. Huaycot en lengua maya significa brujo que se convierte en pájaro, y se contaba que en una población llamada Yaxcabá, ubicada más o menos a 1 hora y media de Mérida, se encontraba una casa en donde hace más de 100 años había vivido uno de estos hechiceros, el brujo Huaycot. Para averiguar más al respecto, viajamos al lugar de los hechos. Esta es la población de Yaxcabá, esta es la iglesia principal de ese sitio, y a unos cuantos metros junto a un cenote se encuentra esta construcción conocida como la Casa del Huaycot o Casa de las Mil Columnas. En ese entonces, cuando pudimos hacer la investigación en el año 2009, pudimos entrevistar a la propietaria de esta casa, quien nos contó con todo detalle la historia de este brujo que se convertía en pájaro para ir a buscar mercancía a lugares alejados y luego vendérselas al propietario de una tienda que se ubicaba precisamente en esta casa. Bueno, fue el señor Romero el dueño, pero al que le decíamos el brujo, ajá, no tenía tampoco parentesco con el señor Romero, nada más que el señor Romero tenía empleados, pero en esa época. Entonces este señor llegó a casarse y tuvo hijos. Entonces uno de sus hijos dice que muy joven, que como de 18 años, llegó a estudiar la magia negra. Entonces, él es el que se convirtió en brujo. Entonces, ese señor Romero, dicen que era muy rico. Entonces, tenía sus mulas, iban a buscar mercancía y todo, porque se vendía comida y todo. Así se iba hasta Belice a buscar la mercancía, porque no había carretera, no había vehículos, no había nada, en pura carreta se iba. Entonces, cuando este muchacho ya empezó a hacer sus brujerías, le dice a su papá, papá, ¿por qué no le dice al señor Romero que yo le puedo traer toda la mercancía que trae? Entonces se lo dijeron, pero no lo creía. Dile que si lo quiere traer, pero hasta que me entregue la mercancía le pago. Pero este muchacho si era pobre, ¿dónde iba a agarrar para pagar la mercancía? Ella, la primera mercancía las empezó a robar. Entonces dicen que cuando se levantase su vuelo, como a las 3 de la mañana, dicen que hasta yo mismo, que cuando dijo, pero a las 5 de la mañana, que ahí está cayendo todas las cosas en la terraza. Entonces cuando vino, la carne, todo, y empezó a ver que todo le trajeron, que estaba muy contento. Y al otro día venían a comprarle algo a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y le decía a la gente que cuando diga a las 4 o 6 de la mañana, que ya hay la mercancía, que era como un animal, que era como por decirle, como un águila, así que casi hacía sus alas, y aquí que dicen que parecía como si tuviera huesos o quién sé qué, porque tenía mucha fuerza. Ahí traía las máquinas de coser, que traía todas las cosas que agarraba y pesaba haciendo así. Desapareció el brujo, también no saben dónde acabó. Unos dicen que lo mataron, que estaba robando el reloj, que lo agarraron y lo taparon, pero que se pudo convertir en brujo, que cuando llegó aquí, que allá en la mera plaza, que allá cayó. Luego de las entrevistas hicimos un recorrido por todo este sitio, y es impresionante ver cómo en este lugar parece que no ha pasado el tiempo, ya que se encuentran muchos de estos sectores como estaba hace más de 100 años. De hecho, nos mostraron en lo que ahora es la cocina un pasadizo secreto, un túnel subterráneo que llegaba hasta la iglesia. En ese entonces, en la guerra de castas, cuando los españoles llegaban, pues la gente aquí se resguardaba en este túnel y de ahí se iba hasta la iglesia. Nos mostraron todo este lugar, el lugar en donde vivía este brujo, el lugar en donde dormía, en donde estaban las demás personas, y vaya que es impresionante, porque parece, como les repito, que ahí no ha transcurrido el tiempo. Nos mostraron también el palomar, en donde estaban más de 100 palomas que presuntamente acompañaban a este brujo para ir a lugares lejanos como Chetumal. Y bueno, descubrimos en esta historia que a final de cuentas,
cuando descubrieron que este hechicero era el que se robaba las mercancías, lo balearon, lo llegaron a herir, y él prefirió irse con su familia a una hacienda que se ubica en la población de Motul, más o menos a una hora de ahí. Pues bien, transcurriendo con la investigación, mi objetivo era descubrir la identidad de este brujo. Cuando continué con esta investigación en Motul, descubrí que en una hacienda nequenera había trabajado esta persona, ahí se había ido a resguardar, y vaya que descubrí algo sorprendente, ya que al revisar unas fotografías, descubrí la identidad de este brujo a través de esta imagen. La persona que ven a la izquierda se llamaba Marcelo Zulub Aque, él era el huaycot de Yashkabá. Esta foto fue tomada años después de que se quitó de esta población, cuando llegó a la hacienda nequenera en Motul, y vaya sorpresa, ¿no? Esta persona era la que en su momento era el brujo que se convertía en pájaro. Dicen que sí existe el hueco, que hasta ahora, que porque varias casas igualitas a estas que hay, dicen que por el porche de mal que hay, que creo que en Milán no sé dónde llegan. Tal y como mencionó esta señora, los rumores señalan que hasta la fecha, en tiempos actuales, este huaycot aún continúa haciendo de las suyas. No sabemos exactamente si se trata de esta misma persona que por algún motivo pues no ha muerto y continúa haciendo esto, o se trata de otro hechicero. Sin embargo, pues ahí continúan los rumores, y ya más adelante estaremos investigando para descubrir la nueva identidad de este brujo que están viendo en Chetumal y en lugares aledaños.